And I am the vice chair of TWIG and Allison Wood from SANDAG. Thanks, Tony. Um, maybe before we um, go further, we'll introduce Carlos. He's going to be providing That's interpretation today. That's okay. Yeah, um, sorry okay. about that Thanks for the That's reminder. Okay. Um, Carlos with um, SANDAG will be providing um, Spanish interpretation. Thank you, Carlos. Carlos. Gracias, Carlos. Carlos suena a que, a que pertenece en la radio. No sé si alguien se lo ha comentado anteriormente. Nuestro segundo punto en la orden del día es la aprobación de la minuta de la sesión del 22 de julio. ¿Hay algún punto de diálogo sobre la minuta o podemos pasar directo a la votación, Alison? Está una moción secundada, Tony. ¿Alguien que presente moción para aprobar la minuta de julio? Presentada y secundada. Adelante, Tony. Bien, la moción que la presentó fue Seth, del municipio de San Diego, y secundada por Jesse Brown, del municipio de Coronado. Así es. Excelente, gracias. Allison, ¿cómo llevamos a cabo la votación? Voy a hacer la votación por lista de asistencia. Iniciamos con el municipio de Carlsbad. Y voy a confirmar asistencia al mismo tiempo. Eric Wardy. A favor. Gracias. al municipio de Chula Vista, Tiffany Allen. A favor. Por el municipio de Coronado, Jesse Brown. A favor. Condado de San Diego. Rob Efford, Iford, perdón, a favor, sí, presente. Veamos por el municipio de Del Mar. Joseph Smith nos acompaña. Joseph presente y a favor. Excelente. Gracias. Por el municipio del cajón. Tony Shu a favor. Del municipio de Encinitas, Jennifer Gates. A favor. Gracias. Municipio de Escondido. Sí, Adam Feinson, a favor. Gracias, Adam. Por el municipio de Imperial Beach, Megan Openshaw, a favor. Gracias. Por el municipio de La Mesa, Kerry Kusiak. ¿Está presente? Estoy verificando la lista de asistencia. Parece que no. Parece que Kerry no está presente. Muy bien. Por el municipio de Lemon Grove, creo que Noah tampoco está presente aún. En La Mesa y Lemon Grove ausentes. Por el municipio de National City, Martin, ¿está por ahí? National City absent. Muy bien, municipio de National City ausente. Por el municipio de Oceanside, Jeff Hunt. Sí. Uh, Jeff presente y a favor. Gracias por el municipio de Poway. David DeVries. A favor. Gracias. Municipio de San Diego, Seth Litney. A favor. Gracias por el municipio de San Marcos. Está presente San Marcos parece que San Marcos está ausente. Bien, del municipio de Santee. Sí, hola, Chris Jacobs presente y a favor. Gracias. Gracias, Chris. Del municipio de Solana Beach, Joseph Lim, Joseph Lim presente y me abstengo. Gracias. Y del municipio de Vista, John Connolly. Hola, Alison, a favor. Gracias, John. Muy bien, se aprueba la minuta, se aprueba la moción con la membresía presente. Bien, gracias, Alison. Y mil disculpas si nuestro proceso en Zoom no este, funciona totalmente a perfección. La última vez que estacionamos fue julio. Las, el siguiente punto en la orden del día. Es comentarios públicos, permitiendo al público la oportunidad de comunicarse con este grupo técnico de trabajo de planeación regional sobre cualquier punto ajeno a la orden del día. ¿Alguien del público tengo un comentario? Ninguno del público, pero tengo un aviso de Sanda que me gustaría compartir, Tony, si me lo permite. Muy bien, vamos a enviar información um, después de la sesión de hoy, pero quería informarles cuál forma de un taller que va a celebrar Santa con la Asociación de Gobiernos del Sur de California en vinculación o conexión, perdón, a Internet de Banda Ancha en Vivienda Multifamiliar de Escasos Recursos. Se celebrará el 21 de octubre de la una y media a las 4. Va a ser una sesión virtual. Así que enviaremos la invitación a toda la membresía de este grupo de trabajo regional en planeación de transporte. Bien, gracias. Eso sería todo entonces en cuanto a comentarios del público. El siguiente punto en la orden del día es la elección de presidente y vicepresidente de este grupo de trabajo. Es una excelente oportunidad para quienes quieran tener. Un puesto en liderazgo aquí en Sandag. Me imagino que han escuchado suficiente de mí como su presidente interino desde que la señorita Whitley se retiró. No hemos tenido un puesto permanente en presidencia y este sería el momento de postular a, a alguna persona o autopostular al puesto de presidencia y presidencia. Pueden postularse o postular a alguien más. Con confianza, abramos el foro. ¿Quién quiere fungir en la presidencia y vicepresidencia de este grupo de trabajo técnico en planeación regional. ¿Cuántas manos vemos levantadas? Veamos, veo a Jeff Hunt con su mano levantada. Allison, Jeff puede hacer uso de la voz, ¿no es así? Sí, Jeff debe de poder abrir su propio micrófono. Adelante. Gracias, Tony. Solo quería comentar que normalmente estaría interesado en el puesto y me parece un puesto importante y respeto a las personas que han fungido en dicha función anteriormente, pero para para parafrasear a Lyndon B. Johnson dice si me postulan no me van a elegir y si me eligen no voy a operar. Y lo comento porque mi último día con el municipio de Oceanside será el 17 de. De diciembre, así que estaría muy poco tiempo en funciones. Le deseo la mayor de las suertes a quien se quede en la presidencia. Gracias, Jeff. Y le felicito, definitivamente, uh, por su siguiente paso en su trayectoria profesional a partir de diciembre. Y no por hablar demasiado de mí, pero para dejarlo en claro, me estoy jubilando, mi esposa y yo. Queremos esquiar los Alpes y. No, felicidades a todos ustedes. Seth, gracias vicepresidente. Quería dar oportunidad a otras personas a autopostularse antes de yo postular a alguien. Yo lo he platicado con mi colega de Calloway, que es el integrante de esta membresía. Yo soy el suplente y Tate indicó que aunque no estaría presente el día de hoy, que tendría interés en fungir como presidente de este Grupo Técnico de Trabajo, o TWEG. Así que yo le propongo como presidente de este Grupo Técnico de Trabajo de Planeación Regional. Muy bien, fabuloso, fabuloso. Alison, ¿alguien más? Bien, como nominación o postulación, necesitamos a alguien que lo postule, a alguien que la secunde para entonces poder votar sobre en respecto, más bien de que esa persona se convierta en presidente, necesitaríamos primero considerar cualquier otra postulación por parte del grupo y luego proseguiríamos. Muy bien, no veo otras manos levantadas por lo pronto. Alison, ¿usted ve alguna mano levantada? No, ninguna otra mano levantada. También se tiene el curul de vicepresidencia vacante. Salvo que Tony quiera seguir en dicha función, pero sé que está listo para pasar la batuta si alguien más tuviese interés en dicha función. Veo que John Connolly levantó su mano. Tony, yo segundo la nominación de Take Calloway. Fabuloso, fabuloso, gracias John. Alison, ¿podríamos pasar al voto sobre la presidencia? De acuerdo, prosigamos. Vamos a hacer el voto por lista para presidencia Tate Galloway por parte del municipio de Carlsbad. Eric Lardy. Eric Lardy a favor. Gracias. Por el municipio de Chula Vista, Tiffany y de Allen. Allen a favor. Gracias. Por el municipio de Coronado, Jesse Brown. A favor. Gracias. Por parte del condado de San Diego, Rob Efert. Voto a favor. Gracias. Por el municipio de del Mar, Joseph Smith. A favor. Gracias. Por el municipio del Cajón, Tony Schutt. A favor. Gracias. Por el municipio de Encinitas, Jennifer Gates. A favor. Gracias. Por el municipio de Escondido, Adam Feinstein. A favor. Gracias. Por el municipio de Imperial Beach, Megan Openshaw, a favor, gracias. Por el municipio de la mesa, veamos si sí, Kerry ya llegó. La mesa continúa ausente. Por el municipio de Lemon Grove, ausente. Por el municipio de National City, ausente. Municipio de Oceanside, Jeff Hunt. A favor. Gracias. Municipio de Poway, David DeBreeze. A favor. Gracias. Municipio de San Diego. Seth Lickney. A favor. Gracias. Veamos por el municipio de San Marcos. Voy a confirmar si siguen ausentes. San Marcos ausente. Por el municipio de Santi, Chris Jacobs. Chris Jacobs a favor. Gracias. Solana Beach, Joseph Lim. Solana Beach a favor. Gracias. Y por el municipio de Vista, John Conley. A favor. Gracias. Esa moción se aprueba. No podemos felicitar a Tate en persona el día de hoy, pero será el nuevo presidente de este grupo de trabajo. Gracias, Alison, y gracias, Tate. Apreciamos su voluntad para fungir como presidente de este grupo, de grupo técnico de trabajo. Última llamada para ver si alguien quiere tomar las riendas como vicepresidente o, vicepres de, o vicepresidenta de este grupo de trabajo. No veo ninguna mano levantada. Así que, Alison, creo que sería cuestión de si yo decido continuar en funciones. Veo que Dave DeVries levantó la mano. Gracias, Tony. Yo estaría dispuesto a postularme como vicepresidente. Fabuloso, Dever. Creo que lo que necesita. Este grupo técnico de trabajo es compartir la oportunidad de liderazgo como presidencia y vicepresidencia. Alguien que secunde esa autopostulación. Y gracias de nuevo, David. Seth, la segundo Gracias, Seth. Alison, bueno, una vez más, pasamos al voto por lista. Trataré de ser eficiente. Para Dave DeVries como vicepresidente del grupo técnico de trabajo, Con Eric Lardy. A favor. Chula Vista Tiffany Allen. A favor. Coronado Jesse Brown. A favor. Condado de San Diego Robbie Ford. A favor. Municipio del Mar Joseph Smith. A favor. Municipio de El Cajón Tony Shute. A, a favor. Municipio de Encinitas Jennifer Gates. A favor. Municipio de Escondido Feinstein, A favor. Municipio de Imperial Beach Megan Openshaw. A favor. Municipio de la Mesa. Sigue ausente. Municipio de la Mangrove. Ausente. National City. Sigue ausente. Por el municipio de Oceanside, Jeff Hunt. A favor. Por el municipio de Poway, Dave DeVries. A favor. Municipio de San Diego, Seth Lickney. A favor. Municipio de San Marcos. Ausente. municipio de Santi Chris Jacobs a favor, municipio de Solana Beach, Joseph Lynn, Solana Beach a favor y municipio de Vista, John Conway, a favor. Se aprueba la moción. Bien, gracias Alison y gracias David por ofrecerse a las funciones de la vicepresidencia y, de nuevo, si puede, Seth, comunicarle a Tate nuestras felicitaciones. Agradecemos que esté dispuesto a fungir en la presidencia. Siguiente punto en la orden del día es el punto número cinco programa de aceleración de vivienda, el programa de incentivo de crecimiento inteligente Transnet y su taller de convocatoria para proyectos. A uh, tuerfaola de Sandag nos hará la presentación. Gracias, Tony. Buenas tardes, integrantes del Grupo Técnico de Trabajo. Antes que nada, felicidades a las personas postuladas y electas con éxito a la presidencia y vicepresidencia. Sé que hemos estado trabajando en ello. Aprecio a los municipios de San Diego y Poway, por entrar en tan importante función de liderazgo en materia del programa de aceleración de vivienda y el programa de incentivo de crecimiento inteligente Transnet. Voy a invitar a Helmi, nuestro consultor del SAR Development, a iniciar con la presentación para que comiencen a entender de qué se tratará la convocatoria de proyectos, para establecer el contexto de lo que estamos haciendo y quiero que sea verdaderamente un diálogo, es un punto de... Diálogo entre ustedes, los integrantes del grupo de trabajo y los directores, porque serán fondos que se ofrecerán posteriormente este año y que podrán solicitar para entablar esfuerzos importantes de planeación en sus jurisdicciones en la región. Y como indicaba Tony, uh, ya lleva tiempo desde que sesionamos, en julio creo, se estaba platicando de que crean una actualización de cómo íbamos con los fondos que nos había enviado el programa de aceleración de vivienda. Recibió, como recordatorio, 6.8 millones de dólares la región de San Diego para iniciar con programa de vivienda. Y como parte de esos 6.8 millones, contratamos a este despacho de consultoría LESAR para llevar a cabo un diagnóstico de necesidades para poder acelerar el establecimiento de vivienda en San Diego. Y escuchamos todo desde esfuerzos regionales que quisieran llevar a cabo, así como preguntamos si subasignáramos fondos a ustedes directamente, como les gustaría que se presentaran estos fondos. Y lo que escuchamos fue, por favor, que sea lo más sencillo posible para que puedan calificar para recibir estos fondos, implementarlos. Tienen cronogramas y plazos vinculados de los que nos hablará Helmick para estar en cumplimiento con el Estado, pero en nuestro diálogo interno comentamos que no se trata solo de contar con fondos para el programa de vivienda, sino también como región. Igualar lo que se está ofreciendo de fondos estatales con fondos locales. Y es por ello que lo que vieron en el informe al personal es tanto para aceleración en vivienda, así como para crecimiento inteligente. Así que estamos también ofreciendo parte de, de los fondos del programa de incentivos para crecimiento inteligente con el de aceleración en vivienda, para enfocarnos a acelerar la vivienda, pero en zonas de crecimiento inteligente. Por ejemplo, algunos de los centros de movilidad que se proponen en el Plan Regional de, de Transporte 2021. Escuchamos que algunos de ustedes querían empezar a planear con antelación e implementar algunas de estas áreas y comenzar con crecimiento inteligente en estos centros de movilidad y necesitaban fondos para ello. Y es por eso que integramos el programa de incentivo de crecimiento inteligente al programa de aceleración en vivienda hablaremos de algunos de, de los criterios y elementos necesarios para la convocatoria, necesitamos su retroalimentación, cualquier preocupación y esperamos que les entusiasme y la oportunidad de recibir fondos para poder implementar crecimiento inteligente, uso de suelo y vivienda, todo en su conjunto. Bien, dicho lo anterior, se el uso de la voz a Helmi y de nuevo queremos que sea un diálogo. Así que con confianza levanten la mano, interrumpan y si tienen alguna duda, pregunta o algo que en lo que quieran que entremos en mayor detalle. Vamos a tener un par de encuestas en la plataforma Mentimeter, pero no quiere decir que es la única forma de interactuar y dar retroalimentación. Queremos que entiendan de qué se trata la convocatoria, porque ya se aproxima y queremos que estén listos, listas. Help me. Seguimos con usted. Thank you. And, uh, very nice And tiene apagado el micrófono. Gracias, Tuery. Y un placer estar con este grupo técnico de trabajo de Sandag. Yo soy Helmi Sisterk y soy directora del de despacho Lesart Development Corporation. Somos una pequeña empresa que se enfoca en vivienda, sobre todo vivienda asequible. Como consultora en el estado de California, trabajamos primordialmente con gobiernos, pero de, de vez en cuando también colaboramos con otros actores en el ramo de vivienda. Como mencionaba Tuary, queremos que sea verdaderamente un diálogo. La finalidad de esta sesión de hoy, en mi opinión, es que ustedes nos informen su perspectiva respecto de qué funcionará mejor en la región de San Diego y les compartiremos algunas ideas que tenemos para los fondos que va a ofrecer Sandag, la Asociación de Gobiernos de San Diego. Siguiente, por favor. Hoy en la reunión de hoy iniciará con presentarles la, esta futura oportunidad de financiamiento. E iniciaremos un poquito con las necesidades de vivienda en San Diego. Hablaremos de oportunidades de financiamiento y hablaremos de la metodología que proponemos para puntuación. Y queremos verdaderamente escuchar sus comentarios y retroalimentación sobre este sistema de puntuación o jerarquización. Y tendremos una sesión de preguntas y respuestas durante la conversación de hoy. Por favor, con confianza, hagan sus preguntas. O pueden redactarlas también en la ventana de chat, porque queremos que sea más un diálogo que una presentación. Siguiente, por favor. Muy bien. En todo el estado de California, la gente comienza a darse cuenta que la crisis de vivienda de la que tanto se habla es un tema que verdaderamente tiene que abordarse a nivel regional, no solo a nivel municipal. Y la Asociación de Gobiernos de San Diego, SANDAG, está tomando un papel de liderazgo. En resolver el problema de asequibilidad en vivienda en la región de San Diego. El grupo técnico de trabajo, según entiendo, todos tienen formación en planificación y que piensan de manera regional, por eso acudimos ante ustedes para platicar el plan de vivienda para San Diego como región. San Diego o Sandac va a aportar fondos, como mencionaba Tuary, tanto para aceleración de vivienda como para crecimiento inteligente. Y hablaremos un poquito de los, las, las distintas perdón, inversiones a fondo perdido, sus finalidades y la forma en que los fondos para aceleración de vivienda y los fondos de crecimiento inteligente trabajan en conjunto, así como las leves diferencias entre uno y otro. Siguiente, por favor. Bien. El Inversión a fondo perdido de planeación para aceleración de viviendas. Bueno, ambos fondos serán de tres millones. El de planeación para aceleración de vivienda proviene de fondos de el programa de planificación de acción temprana regional o REAP y como su nombre indica es para tomar acciones tempranas en materia de vivienda. El monto mínimo a otorgar es de 125 mil y el máximo es de 500 mil, según este programa de inversiones a fondo perdido. Y como pueden observar, es fácil lograr el monto mínimo de 125 mil dólares. Si queremos vigilar cualquier jurisdicción que tenga interés en acceder al monto mínimo, lo puede hacer con un menor esfuerzo. no es obligatorio tener apalancamiento de fondos o igualamiento de fondos sin embargo estamos considerando otorgar puntos en puntos perdón en función de evidencia de igualamiento de fondos y vamos a analizar los proyectos que podemos analizar por ejemplo son reglamentos municipales para vivienda secundaria o auxiliar es decir tiene que haber un nexo definitiva aceleración de vivienda para toda cualquier actividad uh, que se lleva a cabo bajo esta inversión a fondo perdido ahora el, la inversión a fondo perdido de incentivo para crecimiento inteligente es más similar a lo que han visto anteriormente en materia de crecimiento inteligente de manera similar tiene un monto máximo de 500 mil dólares y hay igualación o igualamiento obligatorio sin embargo se otorgan puntos en función del monto igualado, el tipo de actividades en esta inversión a fondo perdido son zonas de sobrelape planes específicos, manuales de diseño de calles completas, etcétera, y lo que queremos es que ambos fondos perdidos trabajaran en conjunto, eso sería lo idóneo. Que acudieran a ambos de manera paralela. En cuanto al la inversión a fondo perdido de planeación de aceleración en vivienda. El plazo es más breve. Tendrán que erogarse para el 30 de junio de 2023 y en el Programa de Inversión a Fondo Perdido de Incentivo para Crecimiento Inteligente sería 36 meses después de su ejecución, por ende que pudieran trabajar en conjunto para prorrogar el plazo para llevar a cabo el proyecto. Bien, ¿y por qué aceleración en vivienda y crecimiento inteligente? Como parte del Plan Regional 2021 hay algunas metas audaces y las cifras, según el diagnóstico de necesidad de vivienda de la región de San Diego, San Diego de vera, tiene una necesidad de vivienda, perdón, de alrededor de 171,685 nuevas unidades de vivienda para 2029. Y viendo de manera paralela al desarrollar la vivienda y el transporte público, queremos reducir las emisiones de dióxido de carbono en un 20% para 2035. Así que esa es la meta general: aumentar la cantidad de vivienda y reducir las emisiones de GIs a la vez. El enfoque, creo, para Sandag ha sido en la implementación de transporte público y la estrategia de transporte público. Y ahora comenzamos a integrar esta estrategia de vivienda. Pasemos a la siguiente, por favor. Estas 171.685 nuevas unidades, creo que es importante entender dónde se necesitan estas unidades. Y en esta tabla vemos la subdivisión de las necesidades regionales de vivienda por nivel de ingresos. Y como pueden ver, en más escasos, la categoría de más escasos recursos, por la... se considera 60% de AMI, es decir, alrededor de 60 mil dólares al año para una familia de cuatro. Pero hay una necesidad, bueno, parte de la necesidad también está en personas de extremadamente bajos recursos, aunque no se dividen en el diagnóstico de necesidades regionales de vivienda. Sin embargo, más de la mitad de las viviendas que se necesitan serían en vivienda sumamente asequible. Y lo que vemos en esta tabla es que la demanda de nueva vivienda existe en todos los niveles de ingresos. Estamos hablando de 42.000 unidades para muy escasos recursos, casi 30.000 para ingresos moderados y alrededor de 72, casi 73.000 unidades para ingresos superiores a los moderados. Y la producción histórica en el condado de San Diego nos arroja que la producción anual promedio de vivienda para nivel superior al moderado, se acerca mucho a la necesidad. Es que el crecimiento que necesitamos, básicamente es para, vi, para vi, familias que perciben más de 115 mil dólares al, al año, está a la par con la demanda. Solo tendría que ser un 4%. Y el mercado nos parece que podría manejarlo sin muchos incentivos o un enfoque especial en su planeación. La verdadera preocupación que queremos abordar y que queremos abordar con esta aceleración de vivienda es para familias con ingresos menores a 114 mil dólares al año. Como pueden ver, los niveles de producción históricos están sumamente rezagados. Para cumplir con lo arrojado por el diagnóstico de necesidades regionales de transporte en su sexto ciclo, necesitaríamos alrededor de seis mil unidades anualmente ya, perdón tres mil setecientos unidades y estamos produciendo 393. 6, 000, eso es para ingresos medios en escasos y muy escasos recursos como pueden ver la producción es muy inferior a las necesidades definidas por el diagnóstico regional es que debemos en eh, enfocar nuestros esfuerzos al nivel de muy escasos recursos, escasos recursos y medianos recursos. Bien, la, los ingresos medios en San Diego para una familia de cuatro son de 76.100 dólares. La familia promedio es lo que gana. Si, si pagaran 30% de sus ingresos en vivienda, podrían pagar una renta de alrededor de 1.903 dólares. Estamos hablando de, bueno, a nivel de medianos ingresos, la renta podría ser de hasta $2,200 al mes. A nivel de escasos ingresos, es decir, una familia de cuatro con ingresos familiares de $97,000, le sería asequible una unidad de dos habitaciones hasta $1,900 al mes. Y para muy escasos recursos, una familia, de cuatro personas cuyos ingresos no superan los 60.000, hay rentas menores a 1.300 dólares. En el lado más asequible sería para viviendas que solo tienen para pagar 600 dólares al mes. Pero esto pone en contexto dónde debemos invertir nuestro tiempo y, en, y nuestro enfoque. Y en materia de venta, también para darles una idea de la adquisición de una vivienda. Para una familia de medianos recursos, tendrían suficientes fondos para una vivienda de 350 mil dólares. Para escasos recursos, sería alrededor de 275 mil dólares como precio de la unidad. Y para una familia de muy escasos recursos, solo les sería asequible una vivienda de hasta 150 mil dólares. Estas son cifras muy burdas, solo para darles el contexto del tipo de vivienda que necesitamos lograr. Siguiente, por favor. Y el, mi perdón, John Conley tiene la mano levantada. No sé si podamos hacer pausa para que haga su comentario o presente su pregunta. Gracias, Excelente idea. Gracias, Tuery. Solo quería señalar que el mayor problema que tenemos en nuestra jurisdicción, imagino que en otras jurisdicciones, son subsidios para estas viviendas asequibles para que funcionen. Creo que tenemos zonificación. Muchos ayuntamientos cuentan con la zonificación, es decir, el uso de suelo para permitir las densidades necesarias para estos proyectos de vivienda asequible. Pero no pueden erguirse sin el apoyo de dependencias públicas. Después de 2011 perdimos los fondos de redesarrollo, así que no tenemos un buen fondo para poder subsidiar estos proyectos. Cambiar el uso de suelo, la zonificación, es pues, importante y buena idea, pero no creo que sea la gran limitante en construir estos proyectos. Sí, es un comentario muy bien recibido y algo que tendremos que platicar cuando nos dé un plan regional. Este es precisamente el tipo de plan de plática que tenemos que tener cómo resolver el problema. Yo puedo decirle que no habrá suficientes subsidios para resolverlos. No es algo que podamos resolver totalmente con subsidios, así que tendrá que ser una combinación de maximizar los subsidios existentes, mejorar estrategias para el uso de estos subsidios de manera más dirigida y crear estrategias que aún no se nos han ocurrido, que están apenas surgiendo, para aumentar el suministro de vivienda asequible que no dependa de subsidios. Así que tendrá que ser una combinación de estos tres aspectos: aprovechar mejor los subsidios, obtener más fondos, pero también pensar de manera creativa cómo replanteamos el uso de suelo. Porque tiene razón, es una preocupación muy muy difícil. ¿Alguna otra mano levantada? Sí. Y solo para agregar algún punto para los y las integrantes de este grupo de trabajo, definitivamente entendemos su comentario y fue algo que mucha gente mencionó durante la encuesta en verano en cuanto a los retos para acelerar la generación de vivienda y es algo con lo que estamos hablando de con la esfera estatal y están muy conscientes de ellos. Es una de las principales problemáticas que nos mencionan las jurisdicciones. Es precisamente este reto para construir vivienda más asequible. Vamos a trabajar con Lesar, nuestro equipo de consultores en Sandag para analizar en mayor detalle soluciones en vez de solo decir sabemos que hay necesidad de fondos. Y como indicaba Helmi, empezar a presentar oportunidades de financiamiento y fondos y otorgando fondos para Enfocarlos a la región de San Diego para abrir, cerrar esa brecha en financiamiento, pero otras estrategias que hay que fortalecer también para construir más viviendas. Así que lo hemos escuchado con frecuencia y aprecio que nos lo vuelva a presentar, porque es precisamente lo que seguimos diciéndole a la esfera estatal en cuanto a retos para acelerar vivienda, sobre todo vivienda asequible. Ah, ahora bien, Joseph de Solana Beach parece que tenía su mano levantada. Sí, Joseph, adelante. Muchas gracias. Solo quería reiterar lo que mencionaba John Connell. Tenemos proyectos autorizados y listos para iniciar obra rápidamente, tanto para vivienda para familias de escasos recursos y muy escasos recursos. Sin embargo, del lado de la obra de construcción, no se pueden financiar. Este es el reto. En otras jurisdicciones hemos tratado de planear e instalar mayor densidad de vivienda, pero eso le da plusvalía a la vivienda y los costos de construcción siguen elevándose. Y de ahí esa brecha en los fondos para construir esta vivienda. He hablado con distintas personas, anda HCD, en diversas ocasiones, y simplemente no se ha encontrado una solución. Y me encanta escuchar que siguen con ese diálogo. Gracias. Bien, gracias. Davia. Gracias y muchas gracias por la presentación el día de hoy. No queremos interrumpirle demasiado porque sé que habrá muchas oportunidades las que nos beneficiaremos, pero también quería mencionar, Twery mencionaba que está dialogando con la esfera estatal, que me parece esencial en esta conversación más amplia. Y otro componente que estamos viendo que está surgiendo como una barrera importante es la limitante para establecer proyectos en zonas de altos recursos. Y entiendo la filosofía eh, para crear mayor equidad en la sociedad, y por supuesto, nuestro municipio lo apoya, pero vemos uh, muchas tensiones en este sentido. De hecho, algunas personas se han retirado de la mesa o casi se retiran de la mesa de proyectos de vivienda asequible ya bastante diseñados y financiados, porque saben que no pueden competir por estos fondos federales y estatales simplemente para que lo incluyan en su conversación con el Estado. Y gracias por la oportunidad de hacer mis comentarios. Sí, gracias, Davia, por el comentario. Creo que, de hecho, también alguna de las pues, ya sabes precisamente de ello. Así es. Continuemos. Para, espero tener más tiempo de entrar en mayor detalle. Esta es una reiteración de lo que mencionábamos, que esencialmente, como podemos ver en esta gráfica, en la línea superior en blanco, Estamos hablando de poco más de 12.000 unidades al año para a vivienda para personas de escasos y muy escasos recursos, según el diagnóstico de necesidades regionales. Y vemos la producción en la barra inferior. Así que necesitaríamos un aumento de 591% en vivienda para familias de muy escasos, escasos y medianos recursos. Y estamos estamos ahora creando un plan de vivienda Basado en el marco de las cinco P's de la vivienda con Sandag, y quería mencionar brevemente para que entienda qué es lo que estamos considerando para este mundo de vivienda asequible. En materia de aceleración de vivienda, nos enfocamos a la producción de vivienda. Producción es uno de los componentes importantes. Lo segundo también es el preservar, conservar vivienda vulnerable. Necesitamos un proyecto de ley que nos permite identificar más vivienda, pero hay otros componentes de asequibilidad de vivienda que también son importantes en la conversación en materia de vivienda. Antes que nada, queremos hablar de promover la equidad y la inclusión. Sabemos que Sandag está en proceso de adoptar un plan de equidad y que declaró un compromiso con la equidad en su plan regional y la equidad en vivienda es sumamente importante. La vivienda ha sido tema de segregación y discriminación durante años, y la meta en el mundo de vivienda asequible es tratar de abordar algunas de estas inquietudes. Muchos y muchas de ustedes están trabajando en elementos de vivienda de planes generales, y como saben, la equidad en vivienda es parte de ese elemento hoy en día para crear una respuesta sumamente proactiva para abordar el tema de vivienda justa. La prevención del desplazamiento. Muchas veces, cuando la inversión pública se centra en transporte público, espacios abiertos, parques y cualquier otro tipo de funcionalidad pública, por lo general tiene el efecto no intencionado de crear gentrificación al elevar las rentas. Así que queremos enfocarnos en evitar el desplazamiento de personas. Es decir, que si alguien está en una vivienda que hoy les es asequible, no se les desplace de esa vivienda porque a fin de cuenta queremos proteger a los inquilinos en contra de desalojamientos ilícitos o de aumentos indebidos en rentas, etcétera. Así que todo esto, producción de vivienda, promover equidad. Preservar vivienda vulnerable, proteger inquilinos y prevenir el desplazamiento son las cinco P's de cualquier plan de vivienda y trabajaremos con Sandag en este marco para la vivienda. Y queremos vincularlo con el crecimiento inteligente. Así que estamos en ese proceso de vincular todas estas estrategias en materia de vivienda, que todos ustedes conocen el ramo de vivienda. Con el concepto de crecimiento inteligente y fortalecer el transporte público y reducir las emisiones de GEIs. Continuemos, por favor. Bueno, pasemos un poco a las oportunidades de financiamiento. Como había mencionado, hay dos inversiones a fondo perdido que se van a lanzar. Primero, la inversión a fondo perdido de aceleración de vivienda, de, el plan de acción temprana regional o RIP de 3 millones, y el segundo de crecimiento inteligente que será a través de Transnet también por 3 millones. Helmi, perdón, si pudiera regresarse al anterior, si me permite interrumpir, solo quería reconocer, sé que para nuestro grupo de trabajo les enviamos un informe actualizado. La primera versión tenía Infraestructura de crecimiento inteligente y aceleración de bienes, después de algunos diálogos internos, que tenemos que enviarlo un par de días antes de la reunión, pero después de la reunión de la mesa y sus comentarios, nos pareció que lo enviaremos a planeación por lo pronto, porque hay muchas cosas que están ocurriendo en jurisdicciones, con el plan regional, con lo que sabemos que queremos ver al comenzar a avanzar con la implementación del plan regional, así que nos pareció que de nuevo debíamos concentrarnos en cómo apalancar fondos para aquellos municipios que esté o ayuntamientos que estén listos para iniciar utilizando estos fondos para transporte inteligente. pero no será la última oportunidad para ofrecer fondos del programa de incentivos para crecimiento inteligente. Así que al ver los criterios, se les ocurren proyectos. Tengan en cuenta que el año entrante probablemente tengamos una segunda ronda de convocatoria utilizando estos fondos de crecimiento inteligente. Pero para quienes tengan ya proyectos en su cartera y que estén listos para iniciar, y que solo carecen de recursos, esta es la oportunidad de cerciorarnos que ustedes cuenten con la oportunidad para empezar con esa labor de planeación. Así que eso es la manera de planificación, de clarificación. Gracias, Elmi. Bien, entramos en el tema de los puntos que se otorgarán, los criterios de puntuación para el programa de aceleración de vivienda, antes de hablar de los conceptos que podrán calificar a los fondos. Bien, dividimos en 100% los fondos y aquí los porcentajes les indican cuántos puntos podrían recibir por cada una de las categorías. Los requisitos mínimos para calificar para esta inversión a fondo perdido es que incluya ya sea una zona de centro de movilidad o un elemento de crecimiento inteligente. Y, por cierto, las zonas en el concepto de crecimiento inteligente hoy serían las zonas que calificarían para actividad en materia de planeación para este proyecto. Perdón por una interrupción más. Hay ciertos matices que irán notando. Entre un programa y otro, en el fondo de aceleración de vivienda, de nuevo los tiene el Plan Regional de Adaptación Temprana del Estado, que tienen sus propios requisitos mínimos, de nuevo deben de ser áreas de crecimiento inteligente, o si hay otras zonas en las que puedan reducir GEIs o millas recorridas en vehículo particular, por ejemplo en centros de movilidad, tendrían que indicarlo en su propuesta, y de nuevo estos fondos REAP porque pueden utilizarse también para fortalecimiento de la plantilla de personal. La zona para calificar podría ser toda su jurisdicción. Y eso también se vale sobre todo, sobre todo si se trata de fortalecimiento de la plantilla de personal. Así que si tienen alguna duda respecto de ello, pero para este eh, esta inversión a fondo perdido para aceleración de vivienda, puede ser un poquito, podemos ser un poquito más laxos en materia de los requisitos mínimos de elegibilidad que en los de crecimiento inteligente, a los cuales ustedes ya están acostumbrados. No, no, no. Ah, no hay problema, gracias. Muy bien, deben de tener un elemento de vivienda ya autorizado, un plan de acción climática establecido y les pediremos establecer una política pro vivienda y hablaremos de ella en un momento. Cuanto, si ya cuentan con una política pro vivienda, esto automáticamente les garantiza recibir el fondo mínimo de 125 mil dólares. Es sumamente sencillo, no es un proceso sumamente competitivo. Hay ciertos puntos que necesitamos para su elegibilidad mínima. Ahora, si quieren solicitar fondos más allá del 125 mil mínimo, tendremos un proceso competitivo. Entonces... Si los ponderaremos y ¿eh? jerarquizaremos hasta que se agoten los fondos. Muy bien, repasemos entonces los criterios de puntuación para las solicitudes competitivas. 10% del monto otorgado será para proyectos que prioricen planificación dentro de un radio máximo de media milla de una parada principal de transporte público intermodal o de tren ligero o express, 20% se otorgarán a aquellos proyectos que avancen la meta de centros de movilidad, es decir, que aprecian proyectos que se alineen con el uso de suelo y la infraestructura de movilidad, que son metas de los centros de movilidad, a través de esta estrategia de vivienda, de nuevo, tratando de vincular movilidad y transporte público con vivienda. 20% y esto será el enfoque principal de esta inversión a fondo perdido. Es en la implementación de planificación pro vivienda. Priorizaremos proyectos que logren alcanzar una o más políticas pro vivienda. Por ende, si tienen más de una política, recibirán una puntuación mayor. También vamos a priorizar equidad en vivienda. Ya hablaremos un poquito más de qué es equidad en vivienda posteriormente en esta presentación, pero la idea es enfocarse a mayor equidad en el rubro de vivienda o en el ramo de vivienda. 10% de los fondos, de los puntos, perdón, se otorgarán si se cuenta con una alianza. Y en este sentido, en lo que estamos pensando es que hay muchas actividades pro vivienda que pide planear. El Estado, y aquí creemos que hay una oportunidad para que jurisdicciones locales se alíen. Por ejemplo, una jurisdicción pudiera abordar estrategias de vivienda paralela o vivienda secundaria en el mismo terreno. Otros podría, otra jurisdicción podría enfocarse a bono de densidad y si estas jurisdicciones deciden trabajar en alianza, ambas podrían recibir fondos. Y ambas recibirían los fondos de alianza. La idea detrás de las alianzas es invitarles a todos ustedes a considerar cómo pueden compartir información con otras jurisdicciones dentro de la región para pensar de manera más regional. 10%, 10 de la puntuación se otorgará a sustentabilidad, es decir, a proyectos que avancen metas de sustentabilidad, por ejemplo, reduciendo emisiones de gas de efecto invernadero, y 10% será otorgado a aquellas jurisdicciones que puedan apalancar fondos. Bien, eso en cuanto a la puntuación total. Ahora hablemos de las actividades pro vivienda. Pro vivienda es algo que surge de HCD en el Estado y que se divide en cuatro categorías, es decir, tipo de actividades. Y esto proviene directamente de las estrategias de financiamiento del Programa de Acción Temprana, o RIP, del Departamento de Desarrollo de Vivienda del Estado. La primera categoría es cualquier categoría que tenga que ver con zonificación y uso de suelo favorables, pro vivienda, actividades en uso de suelo que avancen la vivienda a través de herramientas convencionales de planeación, planes específicos, planes generales, cambios de uso de suelo, etc. La segunda categoría de la que hablaremos es acelerar vivienda a través de reducir el cronograma de producción. Por lo general, eso tiene que ver con el proceso de otorgación de permisos, estableciendo programas para reducir el cronograma para vivienda y no tiene que ser para vivienda asequible. Puede ser en cualquier nivel de vivienda y también pueden adoptar estrategias pro vivienda para reducir. El cronograma para vivienda asequible, lo cual sería excelente. La idea es buscar formas que puedan facilitar y acelerar las decisiones para desarrolladores. La tercera categoría en materia de provivienda es reducir los costos de construcción y desarrollo. En este caso podrían ser, por ejemplo, planes estandarizados o planos estandarizados de vivienda o reducir los costos de permisos, cualquier cosa que afecte la rentabilidad de la producción de vivienda, la construcción de vivienda. Y con eso vuelvo a la conversación inicial, que era cómo reducir el costo de vivienda, ya que es uno de los mayores impedimentos para lograr asequibilidad de la vivienda y las jurisdicciones locales y las jurisdicciones regionales pueden tener un papel en reducir ese costo de desarrollo. Por último, la última categoría es proporcionar subsidios económicos, es decir, establecer estrategias para fortalecer los subsidios para vivienda asequible. Bien, hablemos de cada uno de ellos y luego les pediremos su retroalimentación a través de una encuesta. Lo puedo presentar ahora, pero... Me pregunto, ¿vamos a hacer la prueba con Mentimeter o alguien quiere explicar la plataforma Mentimeter? Ok, expliquémoslo. Nikki, si quiere compartir la encuesta primero, este grupo me imagino que conoce más o menos cómo hacerlo. ¿Queremos hacer la encuesta primero o quiere presentar la diapositiva y luego lanzar la encuesta? Me imagino que primero la diapositiva y luego la encuesta. Entonces abordaré el, la diapositiva y luego entramos a la plataforma Mentimeter. Y solo para su conocimiento, Sam ya puso el enlace y el código para acceder a la plataforma Mentimeter en la ventana de chat por si quieren ir cargando el portal mientras está platicándose esta diapositiva, Helmi. Bien, les voy a explicar el tipo de temas en los que hemos estado pensando con respecto a cada una de estas categorías y la forma en que se califican. Y lo que les estamos pidiendo a ustedes es que nos compartan cuál tendría mayor sentido para su jurisdicción. Bien, en puntuación estamos otorgando 10 puntos, a lo que yo denomino una idea, cambios importantes para nuestra jurisdicción. En la categoría 1 de zonificación y uso de suelo favorable, 10 puntos cada uno sería desarrollar un plan para que la jurisdicción implemente más del 150 por ciento de las unidades des, arrojadas por el diagnóstico regional de necesidades de vivienda o RENA, permitir usos en esa parte media que se carece en zonas de densidad unifamiliar, es decir, duplex, triplex, cuatruplex, condominios, permitir Desarrollo de residenciales en zonas comerciales y eliminar obligaciones de estacionamiento. Cinco puntos cada uno, que son modificaciones un poco menores, menos agresivas, a las que otorgamos cinco puntos cada uno, pero que nos gustaría que las jurisdicciones analicen e implementar. Por ejemplo, si desarrollan un plan para implementar el 125 por de las unidades definidas por el diagnóstico de necesidades regionales de vivienda RENA, o permitir Unidades laterales o secundarias de vivienda en el mismo terreno de mayores dimensiones que lo que exige el Estado, establecer un bono de densidad 10% mayor que lo que exige el Estado, estabilizar zonas de oportunidad de vivienda para plantillas laborales, un distrito de sustentabilidad en vivienda, modificar estándares de desarrollo para fomentar mayor densidad y reducir, tal vez no eliminar, pero reducir las obligaciones en cuanto a espacios de estacionamiento. Este es el tipo de actividades que estamos estaremos tomando en cuenta y queremos pedir su retroalimentación en dos sentidos a través de esta encuesta en Mentimeter. Les preguntaremos cuál de las actividades que aparecen ahora en pantalla, olvidándonos de la asignación de puntos por un momento, pero cuál es, con cuál de estas a, a, actividades se identifican más o consideran más adecuadas para su jurisdicción y les pedimos seleccionar dos que consideres su jurisdicción. También les solicitamos que si ven algo faltante o algún proyecto de uso de suelo o planificación que deba estar en el listado, pero no lo está, por favor, comuníquenos por el chat qué componente sería. Muy bien, lancemos la encuesta. ¿Cuántas personas están presentes para saber cuándo contestaron suficientes? Esto es sumamente útil. Sí, démosle unos segundos más. Antes de proseguir, también, Helmi, quiero estar consciente del tiempo. Sé que nuestro presidente debe retirarse a las 2.30, así que posiblemente Tony tenga que interrumpir un segundo para designar a alguien para poder continuar con la sesión, pero solo quería que estuviéramos conscientes de que necesitamos terminar el resto de los puntos y hay mucho que abordar y sé que le estamos interrumpiendo constantemente, no es culpa suya. Y sí, David. Estoy viendo que nos solicita enviar los resultados de la encuesta al grupo y estoy segura que podremos hacerlo en PowerPoint. No veo ningún comentario de algún punto faltante, pero por favor con confianza, si no ven algo que su jurisdicción quisiera abordar y que no aparezca en esta lista, indíquenlo en el chat. Bien, parece que el permitir desarrollo residencial en zonas de uso comercial es de interés para varias jurisdicciones. Tal vez aquí haya oportunidad para aliarse entre jurisdicciones, para desarrollar, no sé, un plan regional estandarizado respecto de cómo abordar el desarrollo de vivienda en zonas de uso de suelo comercial. Y tal vez no tan emo emocionante, pero en cuanto a esa, ese desarrollo intermedio, vemos también a varias personas. Gracias, esto nos permite saber a qué centrar nuestros recursos. Y resulta muy útil. Muy bien, pasemos a la siguiente categoría. Bien, la siguiente categoría de actividad que les pediremos considerar es el acelerar los cronogramas de producción de vivienda. Y como pueden ver, la categoría de 10 puntos cada uno: tenemos aprobación ministerial de vivienda, agilizar los MIAS, tener un proceso de emisión de permisos menor a dos meses, eliminar consultas, audiencias públicas para proyectos que sean consistentes con zonificación o el plan general, eliminar la necesidad de audiencias públicas, tener un solo punto de contacto. Y procesamiento de permisos prioritarios para unidades secundarias dentro del mismo terreno, que es uno de los de mayor crecimiento hoy en California. Así que pudiéramos agilizar el desarrollo de unidades secundarias de vivienda en el mismo terreno. Creo que nos parece que podría un bueno, mayor crecimiento con menos subsidios, y en cuanto a cinco puntos cada una, tenemos, por ejemplo, agilizar el desarrollo a nivel proyecto, limitar el proceso a tres audiencias públicas para proyectos consistentes con el plan general o zonificación actual, eliminar o reemplazar normas de diseño subjetivas con normas objetivas, simplemente simplificar el proceso en general. Y bien, de manera similar a la encuesta de Mentimeter para actividades que aceleran. Perdón, pasaremos a. Una encuesta similar en, men, en la plataforma Menti para estos elementos de aceleración de producción de vivienda. Y por cierto, al responder a la encuesta, nada de esto es para obligarles a simplemente queremos medir en qué nos debemos enfocar, saber con qué se identifican las jurisdicciones del condado de San Diego y que posiblemente para las que probablemente queramos aportar recursos específicos. Interesante, parece haber mucho interés en agilizar los procesos de para eliminar el cuello de botella de la ley estatal de calidad ambiental. Así que parece haber interés en agilizarlo, también interés en homologar normas. Y de hecho, el Estado está ofreciendo mucha asistencia técnica en este sentido para estandarizar u homologar normas. Fabuloso. Normas de diseño. ¿Algo más que les, les parece faltante en este listado para poder agilizar el cronograma de producción de vivienda? que Joseph tenía su mano levantada, si quiere abrir su micrófono, adelante con su comentario. Sí, gracias. Nuestra jurisdicción está exclusivamente en una zona costera, y con todos estos proyectos de vivienda, nadie ha hablado de agilizar el proceso costero. Entiendo que no tiene una obligación de audiencia pública, pero también, están sujetos a procesos de desarrollo costero, etcétera. Y el listado me parece bien para zonas ajenas a la costa, pero me parece que sigue existiendo ese conflicto. Excelente comentario, creo que debemos agregarlo. Me imagino que las jurisdicciones costeras, las todas, se verían afectadas. De hecho, creo que sería de interés estatal el definir estrategias para mejorar el suministro de vivienda, sobre todo vivienda asequible más cercano a la costa o en zonas costeras. Gracias. Jeff Hunt, ¿tenía un comentario? Sí, me sumo al comentario anterior. El trabajar con la comisión costera para tener más apoyo. Para el desarrollo de vivienda en la zona costera. Parece ser de baja prioridad o incluso un desincentivo para ellos. Y sumado al anterior, queremos colaborar con dicha comisión para avanzar las metas que usted comentaba anteriormente en su presentación respecto de tener mayor densidad y desarrollo inteligente cercano a centros intermodales o centros principales de transporte. En nuestro municipio tenemos cierta sección costera, pero la comisión costera no está alineada con las nuevas directivas de vivienda asequible y desarrollo inteligente, etcétera. Excelente sugerencia. Y estos fondos podrían utilizarse para ese tipo de actividad, así que definitivamente su comentario es bien recibido sobre la comisión costera y sus inquietudes respecto de desarrollo en costa. Lo apreciamos enormemente. Muy bien. Pasemos a la siguiente actividad. Solo nos restan 10 minutos, pero creo que podemos uh, revisar la mayoría de estos puntos en los próximos 10 minutos. Y la siguiente actividad o serie de actividades están relacionadas con reducir los costos de construcción y desarrollo. Las actividades de mayor puntuación sería el otorgar una exención a las cuotas de impacto por desarrollo en el caso de vivienda, cuando se esté fortaleciendo el suministro de vivienda, la adopción de reglamentos municipales de diseño universal, de manera similar a lo que mencionábamos en materia de agilización en la diapositiva anterior, y planos prototipo preautorizados para esa densidad media faltante. Y algunas medidas menores, ya por ejemplo, una que logre reducir costos en infraestructura relacionada con transporte o que inviten a transporte activo. Y esto incluiría algunos otros temas que hemos comentado, por ejemplo, estrategias de almacenamiento de bicicletas relacionadas con una vivienda secundaria, para que, por ejemplo, las personas van, en vez de tener una cochera, el tener una estrategia para... Recuperar ese espacio perdido y potencialmente invitar a las personas a utilizar transporte activo. Es decir, pensar cómo se alinea el transporte con su desarrollo y que el sector público también les apoye en cubrir algunos de los costos para que no los tenga que cubrir todos el desarrollador en sí. Reducir las cuotas de impacto de desarrollo para vivienda, el otorgar prórrogas. a cuotas o cuotas reducidas para personas con necesidades especiales y fomentar tipos de vivienda que reduzcan costos. Muy bien, lancemos la encuesta para estas actividades e indíquenos si hay alguna en particular en la que tendría interés su jurisdicción o con la que se identifiquen. Y miss, to, to si ven algo faltante, por favor, indíquenlo en el chat o levanten la mano. Nos encantaría escuchar sus reflexiones. Tony, ¿quieres hablar ahora? Sí, solo Tengo que tenía, uh, quería, discargo. sí, tengo que retirarme, tengo la sesión de mi cabildo. Aquí solicitaré a nuestro recientemente electo vicepresidente continuar presidiendo la sesión, Dev DeVries. Gracias, Tony, gracias por su liderazgo al servicio del comité todo este tiempo. Bien, y mí, mientras la gente sigue llenando la encuesta en Mentimeter, sé que nos acercamos al final de la presentación. Solo quiero que le quede más o menos en claro a todos y todas ustedes que esta encuesta es para fines exclusivamente informativos para nuestro perso nuestro personal y el consultor, pero además son criterios. Que formarán parte de la solicitud de inversión a fondo perdido? Para la aceleración de vivienda. Así que no es una pérdida de tiempo. Cuando ustedes entran en su solicitud, sabrán qué aspectos les otorgarían puntos de manera aplicable a sus jurisdicciones. Vamos ¿Sí a pasar a la siguiente. Sí, gracias, Tori. También mencionaría que en la solicitud en sí, les estamos. Pidiendo cumplir con dos de estas categorías. No tienen que estar en todas, pueden escoger elementos dentro de cierta categoría, pueden hacerlo también de manera transversal y hacer algo de cada categoría. Se trata de estimular su reflexión para acelerar el establecimiento de vivienda en su región según lo que sea adecuado para su región. Así que estas, queríamos ser ciudadanos, estar alineados en las ideas y en qué, y qué podríamos enfatizar dependiendo de cuáles los Resultarán más acordes. Pasemos a la siguiente. El último componente es el siempre importante componente de financiamiento: cómo fortalecer los fondos disponibles para viviendas. Si quieren fondos, por ejemplo, para identificar estrategias para fortalecer fondos, obviamente lo no apoyaríamos. Una de las principales categorías será establecer un fideicomiso local para unidades de viviendas en su jurisdicción o incluso mejor colaborar en un fideicomiso regional de vivienda, ofrecer terrenos públicos para vivienda asequible, sobre todo para personas de muy escasos recursos. Esto es algo que se está haciendo en todo el Estado y invitamos a cualquier jurisdicción que haya identificado terrenos que quisieran ofrecer para vivienda asequible a desarrollar planificación en torno de cómo llevarlo a cabo. Otra actividad principal sería establecer un distrito fortalecido de financiamiento para ayudar a cubrir los costos de infraestructura de vivienda, trata de servicios públicos, de, ser, de transporte, incluso elementos como espacio abierto o priorizar fondos generales del ayuntamiento para vivienda asequible. Y modificaciones menores, bueno, no menores, pero de menores dimensiones. Podría ser, por ejemplo, crear inversiones en fondo perdido, préstamos bajo interés para unidades asequibles secundarias, dirigir fondos residuales de redesarrollo a viviendas asequibles, si cuentan con ellos, o desarrollar un plan para mejorar la capacidad de proyectos locales de vivienda para ser más competitivos en obtener fondos de viviendas, por ejemplo, para competir para recibir subsidios estatales o federales. Estas son algunas de las estrategias en financiamiento. Y recibimos también cualquier otra idea, con mucho gusto, y lanzaremos una encuesta similar para ver cuáles, parecen, cuáles les parecen acorde para su jurisdicción. Y luego pasaremos un par de minutos hablando del tema de equidad en vivienda. Este parece que están divididos muy parejo. Parece excelente. Dos jurisdicciones están hablando de priorizar fondos de su fondo general, valga la, la redundancia, para vivienda asequible. Just give this Vamos a darles un par de segundos más y luego continuamos. No sé si alguien tenga alguna duda o algún comentario adicional en cuanto a financiamiento. Me encantaría saber, según están escuchando, qué jurisdicciones tendrían interés en solicitar fondos perdidos de aceleración de vivienda. Digo, no le estoy pidiendo un compromiso, simplemente saber si alguien tendría un interés en solicitar estos fondos. Nadie que quiera indicarlo. Bien. Yo espero que verdaderamente al revisarlo lo consideren. Sé que es mucha información para digerir en solo una reunión. Pero de nuevo, Helmi les está presentando de la manera más sencilla posible estos elementos para recibir fondos de aceleración de vivienda. Y es relativamente sencillo: zona de crecimiento inteligente, tener un plan de acción climática establecida tener un elemento de vivienda en su plan. No sé, hasta, creo que hay otro que se me olvidó. Con eso pueden acceder al monto mínimo de 125 mil. Bien, pues muchas gracias. Me parece fabuloso. Vamos a reflexionar con gran interés. Por ejemplo, los fideicomisos les parece interesante, así como ofrecer inversiones a fondo perdido, pero estamos bajo interés para unidades secundarios de vivienda en el mismo terreno asequibles. Excelente. Antes, de ojos, colaborar con sus jurisdicciones para seguir nutriendo estas estrategias financieras y fortalecer subsidios. Pasemos a la siguiente. Muy bien, queremos dedicar un par de minutos a hablar del tema de equidad en vivienda. El 20%, si lo recuerda, el 20%, 20 puntos de los 100, se otorgarán a proyectos que se enfoquen verdaderamente en lograr equidad en la vivienda. La equidad en vivienda se divide en tres tipos de proyectos. Actividades a nivel ayuntamiento que podrían crear mayor equidad en cualquier proyecto dentro de la, la jurisdicción municipal. Enfocarse a áreas de mayor oportunidad, es decir, aumentar el, el número de alternativas de vivienda y número de unidades asequibles en zonas de oportunidad, sobre todo reduciendo el recorrido al empleo para la persona, para tener mayor acceso al empleo y tener un mayor rango de ingresos en zonas que son ricas en empleo y amenidades y áreas de menor oportunidad, por ejemplo, zonas de escasos recursos o que hayan sufrido más segregación. Nos gustaría ver mayor inversión en general en estas zonas y si cualquier estrategia que aumente la inversión global en estas zonas trátese de amenidades para dichas viviendas o viviendas en sí en dichas comunidades. Bien, voy a hacer pausa hasta aquí porque es algo que ha surgido en un par de ocasiones y reconocer que Sandag tomó un enorme paso en su compromiso con la equidad a través de su declaratoria de equidad que adoptó la mesa directiva anteriormente a este año, sí, el 12 de febrero. No estaba pensando en equidad en materia de la equidad en vivienda. Y es por eso que le asignamos 20 puntos, son 20% de la puntuación, porque consideramos que es una parte importante tanto del diálogo general de aceleración de producción de vivienda y además se alinea con el plan regional de Sandag, con su misión por la equidad social. Bien, tenemos una mano levantada por parte de Rob del condado de San Diego, así que uh, tal vez la vamos a permitir. Bien, gracias, Tori. Gracias, Almi. Una pregunta muy rapidito. ¿Se considerará si una jurisdicción tiene un elemento de justicia ambiental implementado? Definitivamente lo podríamos tomar en cuenta en la puntuación. Entendemos que hay muchas jurisdicciones que cuentan con estos elementos de justicia ambiental y no hemos finalizado exactamente los criterios, así que definitivamente lo podemos tomar en cuenta. Sería fabuloso. Si sí, cualquier jurisdicción tendría que haber. Esto, eh, en las zonas de mayor oportunidad y comunidades de justicia ambiental, las, creo que sería una buena pauta. Sí, útil, gracias. Bien, ¿alguna otra duda o pregunta relacionada con los criterios de equidad? Muy bien, Helmi. Sé que teníamos otra encuesta, pero sugeriría que nos brinquemos esa encuesta solo para entrar brevemente en el programa de incentivos para crecimiento inteligente, para resaltar un par de diapositivas, porque hay una presentación más después de esto y quiero ser respetuosa del tiempo de todos y todas. Y dejar un par de minutos para Eva, que nos va a brindar una breve actualización sobre su labor. Entonces, Nicky, si podemos pasar a la siguiente y nos brincamos la encuesta de mira bueno, nos podemos brincar esta continuemos. Bien, no vamos a entrar en el mismo nivel de detalle en nuestro diálogo sobre crecimiento inteligente, porque es un tema que ya conocen, la solicitud está estructurada de manera muy similar en el caso de crecimiento inteligente y. Los requisitos mínimos para calificar es incluir una zona de crecimiento inteligente y tener, contar con un plan de acción climática. Y en cuanto a la puntuación, se subdividiría en relación con transporte público regional, avanzar las metas de los centros de movilidad, implementación de planeación en crecimiento inteligente. Helmi, perdón por la interrupción. No, 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 adelante, por favor. Sé que todos y todas han solicitado fondos de el incentivo para crecimiento inteligente anteriormente. Como ver aquí en pantalla, los criterios son muy similares a lo que han visto anteriormente. Pero una de las cosas que estamos tratando de hacer en la solicitud para crecimiento inteligente en este caso es en la medida de lo posible simplificarlo y agilizarlo para ustedes. Y hay un par de cosas que comenzó a comentar Helmi en cuanto a la implementación de crecimiento inteligente para que ustedes puedan verificar que ya se está haciendo en sus jurisdicciones para lo que calificarían en este plan. Equidad, de nuevo, enfatizando que nuestra mesa directiva adoptó una declaratoria de equidad en febrero de este año. Así que estamos integrando criterios de equidad en todos nuestros programas de inversiones a fondo perdido. Y esto es algo nuevo que verán como parte del proceso de solicitud. Ahora bien, algo que. Ha sido parte del crecimiento inteligente y que ha sido parte del mapa conceptual del mismo en cuanto a requisitos mínimos respecto de la ubicación de un proyecto dentro de una zona de crecimiento inteligente. Y estamos tratando de ver la forma de ampliarlo. En varias ocasiones, en las presentaciones ante la mesa y otro, hemos hecho referencia a lo que denominamos centros de empleo, como forman parte de la planación impulsada por datos que tenemos en el plan regional para crear ese equilibrio entre vivienda y empleo en la región. Y actualmente los criterios se enfocan a las zonas de oportunidad en crecimiento inteligente, sobre todo los mapas conceptuales. Pero estamos analizando cómo ampliar esas zonas que calificarían porque reducirían las medidas recorridas, recorridas en vehículo particular para crear ese vínculo entre vivienda, empleo y transporte público. Sé que nos agota el tiempo, perdón por la interrupción, pero quería muy rapidito informar a todos y todas que son algunas cosas que estamos haciendo de manera un poquito distinta que en procesos de solicitud anteriores o convocatorias anteriores pero definitivamente estamos dispuestos a escuchar escuchar o recibir su retroalimentación o comentarios así que por favor en, mientras estamos finalizando este proceso por favor con confianza háganos llegar sus comentarios y retroalimentación en la siguiente, se la podrá repasar muy rápido, Helmi. Sí, perdón. Si quiere simplemente mencionar estos brevemente, y creo que esta es la última diapositiva. Sí, estas son las categorías que ya conocen ustedes en cuanto a actividades de crecimiento inteligente, uso de suelo, diseño urbano, movilidad, sustentabilidad y resiliencia. Y la principal idea es que contemplamos tratar de... Tener un solo fondo perdido. Optamos por no hacerlo porque queríamos tener separados los fondos RIP y los fondos de Transnet separados, pero son muy similares con distinciones muy leves. Uno se enfoca más directamente en la aceleración de vivienda y el otro se enfoca un poquito más en estas actividades de crecimiento inteligente. Me imagino que habrá proyectos que atiendan ambos y nos lo pueden hacer llegar. Definitivamente queremos alinear ambos y establecimos la puntuación de tal forma que sea muy similar para que puedan solicitar ambos fondos de manera muy sistemática y con un abordaje muy sencillo en cuanto a la puntuación que se otorga. No voy a entrar en detalle en las actividades de crecimiento inteligente porque creo que ya las conocen bien. Así que brinquémonos a la última diapositiva. Aquí solo se reitera que estamos hablando. De equidad en crecimiento inteligente, por la que consideramos actividades similares que pueden ser a nivel ciudad o actividades que pudieran llevarse a cabo en zonas de alta oportunidad como en zonas de menor oportunidad. Y con eso cerramos nuestra presentación y abrimos el foro a sus preguntas o cualquier comentario adicional. Y muchísimas gracias por la oportunidad de compartir esto con ustedes. Gracias, Helmi. Definitivamente, si tienen algún comentario o retroalimentación, alguna duda respecto de cualquiera de estas dos oportunidades para recibir inversiones a fondo perdido, las pueden indicar en el chat o levantar la mano y Helmi y su servidora con gusto tratamos de responder. Ya que no veo ninguna mano levantada, estoy casi segura que están tratando de digerir todo lo que les presentamos y a manera de cronograma, a uh, esto lo llevaremos el 5 de noviembre al comité de planeación para que recomienden lanzar estos dos programas de fondos perdidos y de ahí lo elevaremos a la mesa directiva en su sesión del 19 de noviembre para poder oficialmente lanzar la convocatoria. Y de nuevo, el plazo para presentar solicitudes va a ser más breve en el programa de aceleración de vivienda porque vamos a seguir los programas del Estado y no tenemos la flexibilidad de modificarlos. Así que el plazo será menor, por el de crecimiento inteligente tendrá el mismo cronograma al que están acostumbrados para presentar solicitudes. Bien, un par de preguntas. Robbie, luego John. Gracias, Tuer, seré breve. Pensé que había comentado en algún momento que si una propuesta combina ambos, podríamos aprovechar que el cronograma es más extenso. Utilizar el bueno, crecimiento inteligente para esa parte final. O no sé, bueno. Tal vez no lo expresé correctamente. Los fondos RIPO de aceleración en vivienda deben haber erogado, haberse logado para junio de 2023. Ahora, bien, en el caso de los fondos Transnet de Sandag, son 36 meses a partir de la ejecución de un convenio. Y cuando hablaba de prórroga, es que si abordaran la estrategia que permiten ambos fondos perdidos, parte de ella para parte de ella podría utilizar los fondos de aceleración de vivienda y el resto, para el resto tal vez puedan utilizar los fondos Transnet o de crecimiento inteligente. Bien, lo no entiendo. Gracias. Gracias, Rob. John, ¿tenía una pregunta? Sí, gracias, Tuery. Solo tenía curiosidad si van a preguntar a los funcionarios públicos o pedir a los funcionarios públicos del... Comité Regional de Planeación responder las mismas encuestas. No les pedimos responder a la misma encuesta, pero les daremos una presentación a manera de reseña, tal vez un poquito distinta al nivel de detalle que abordamos aquí. Pero por lo general no hacemos encuestas, no utilizamos la plataforma Mentimeter en los comités asesores de políticas o ante la mesa directiva. Bien, entonces indicaría que me pareció, bueno, yo seleccioné lo que me pareció, que se apoya de aquí, pero no hablo en representación de los funcionarios públicos. Me gustaría saber qué elegirían ellos. De nuevo, clarifico que la encuesta es uh, en, para uh, escuchar, y Helmi lo podría mencionar mejor que yo me imagino, pero será parte de la solicitud. Y esto es para poder lograr los 20 puntos de la categoría. Así que estamos integrando todo lo que ha indicado el Estado, que son actividades que calificarían en materia de aceleración de vivienda, pero le estamos dando a ustedes distintas alternativas para seleccionar distintos criterios para que tengan una serie más amplia de alternativas que puedan escoger en vez de algo mucho más acotado. Así que si solicitan fondas, fondos para algo adicional, siguen siendo al Actividades que calificarían y si podríamos apoyar con los fondos. Espero que eso despeje su duda. El listado no es específico a lo que deben obligatoriamente hacer, tampoco tienen que hacerlas todas. Es simplemente para tratar de identificar qué están haciendo ya, que sea pro vivienda, para darles más alternativas de las cuales escoger y si hay algo más en ese listado que le gustaría hacer y para lo que no tiene fondos, no tendría que marcar el recuadro porque no es algo que estén haciendo, pero podrían presentar la solicitud para hacer más labor en esa área. Yo solo agregaría que el Estado de California indicó o aventuró que planean asignar fondos o priorizar fondos a jurisdicciones que hayan recibido una designación pro vivienda. Aún no entra en vigor, pero podría entrar en vigor el año entrante o el año siguiente. Así que la idea es tratar de invitar las jurisdicciones en la región de San Diego a avanzar hacia esa designación pro vivienda para que sean más competitivos para recibir fondos estatales. Es decir, estamos anticipando prioridades futuras de financiamiento de la esfera estatal. Sí, gracias, Helmi, por la clarificación. Y por último, solo para su información, recibirán un correo electrónico de Sam. En algún momento solicitándoles, vamos a trabajar con HCD para establecer un taller en cuanto a vivienda y expectativas. Y nos pareció que lo podríamos hacer con este grupo técnico de trabajo, posiblemente alrededor de diciembre. Así que invitaríamos a HCD para ampliar la conversación porque sé que quieren que más ciudades lo hagan. Lo ofrecen como recurso definitivamente los solicitarían esa asistencia en vivienda. Y si alguien de su personal quiere establecer una reunión uno a uno, adelante, pero para facilitarlo, llevamos a cabo un taller en el que puedan todos hacer preguntas. ¿Alguna otra pregunta? Bien, pues muchas gracias, Elmi. Gracias a todos y todas por escuchar nuestra presentación. Si se les ocurre una pregunta mientras seguimos en la sesión, por favor, pongan en el chat. Helmi y una servidora y el equipo tomaremos nota y les trat les tratamos de darles seguimiento y mantenerles al tanto de los avances antes de que se presente ante la mesa directiva. Bien, ahora cedo el uso de la voz a nuestro nuevo vicepresidente para el siguiente punto. Ah, perdón, Alison, ¿me brinqué algo? ¿Me brinqué algún proceso? ¿Necesitamos tener consulta pública sobre el punto 5? Sí. De hecho, verificamos si hay algún comentario del público. No sé si hay alguien del público que quiera hacer uso de la voz. De ser así, levante su mano virtual. Por lo pronto, no veo ninguna mano levantada. ninguna mano. Así que Dave, adelante, podemos pasar al punto número seis. Bien, excelente. Y gracias, mí por la información respecto de estos dos programas. Ahora invito a Eva Sánchez a presentarnos el punto seis, que se trata de inventario regional de estacionamientos y encuesta de conductas. Sí, un segundito, voy a abrir mi presentación. Bien, buenas tardes a todos y todas. Yo soy Eva Sánchez, soy planificadora del departamento de movilidad e innovación en Sandag y la labor que realiza nuestro departamento se enfoca a implementar políticas innovadoras de movilidad, entre ellas, por ejemplo, prácticas innovadoras de gestión de estacionamientos. Como sabrán, el los estacionamientos pueden incidir en demandas y comportamientos en cuanto a recorridos y es una estrategia que se considera en el borrador nuestro plan regional 2021. El día de hoy estoy aquí para darles una reseña de un nuevo esfuerzo que está lanzando se está lanzando bajo el liderazgo de SANDAC, de hecho se nos otorgó un fondo perdido de Caltrans para llevar a cabo un inventario de estacionamiento regional y un, una encuesta de conductas relacionadas con estacionamientos. La última vez que llevamos a cabo este inventario y encuesta fue en 2010, así que ya es necesario actualizar esta serie de datos para nuestro siguiente ciclo de planificación. Sé que es una locura pensar en el siguiente ciclo de planeación, ya que aún no adoptamos siquiera el actual pero nuestros modeladores ya están trabajando arduamente en preparar los insumos para el modelo basado en actividades para el siguiente ciclo y es de particular importancia actualizar este inventario encuesta por todas las nuevas modalidades de transporte que han surgido en los últimos 11 años Es interesante ver cómo estas nuevas modalidades de transporte inciden en la demanda de estacionamiento y no solo tenemos nuevas modalidades de transporte, sino también las normas de estacionamiento. Muchos municipios están reduciendo el número de espacios de estacionamiento necesario para desarrollos de vivienda, incluso eliminando, eliminándolos en zonas con alto porcentaje de transporte público, así que estas nuevas series de datos nos pondrán permitirán poner a prueba estas políticas y medir su incidencia en factores como GEI, cambio de modalidad de transporte y millas recorridas en vehículo particular. Redes actuales de movilidad son en las que más tendría sentido, por ejemplo, cobro por estacionamiento, donde anticipamos vivienda de mayor densidad, cercana a servicios de movilidad y estaciones de transporte público. Es decir, unidades de vivienda que tal vez no exijan tanto estacionamiento a futuro, por todos los servicios de movilidad disponibles. Así que estamos enfocando nuestra colección de datos a estos centros de movilidad, y los centros de movilidad son, aparecen en rosa en el mapa en la parte inferior derecha, y son bastante grandes en dimensiones, por lo que. Tendremos limitantes presupuestarias por en este fondo perdido otorgado por Caltrans con, para cubrirlas todas, así que nos vamos a enfocar a la zona centro de San Diego para poder ampliarlo un poquito más para el inventario de disponibilidad de estacionamientos en el resto de los centros de movilidad. Bien, el, el propósito de la encuesta de conducta en estacionamiento es para saber cómo incide en la decisión de cómo se transporta la persona, es decir, para medir los impactos de distintos, distintas políticas en el modelo. La encuesta incluirá preguntas de preferencia revelada y referencia declarada, incluyendo factores como costo de estacionamiento, tiempo dedicado a, a encontrar estacionamiento y el tiempo de traslado desde el punto de estacionamiento al destino final de la persona. Trabajaremos con un consultor para desarrollar el, la herramienta de encuesta, identificar las ubicaciones en que se levantarán las encuestas y esto incluirá distintos tipos de estacionamientos, por ejemplo, infraestructuras de estacionamiento, estacionamientos a nivel de calle y también... llevaremos a cabo un inventario de espacios de estacionamiento, sea en vialidades, ajeno, en terrenos públicos, particulares, y muchas características respecto del estacionamiento. Por ejemplo, el costo de estacionamiento y las restricciones de tiempo para espacios de estacionamiento. Trabajaremos con un consultor para desarrollar un plan de recabación de datos, pero consistirá básicamente de crowdsourcing de distintas fuentes de datos. Es decir, recabaríamos información de bases de datos de terceros, como Parcopedia, extraer datos de estacionamientos de municipios locales, incluir algunas estimaciones también, utilizando códigos municipales de estacionamiento, y salir a campo y recabar datos para cerrar brechas, en su caso para el inventario de estacionamiento. En cuanto al cronograma, es un proyecto que desarrollamos muy ágilmente. El desarrollo de la encuesta se llevará a cabo en otoño de este año. La encuesta se levantará a principios del año entrante, así como el inventario de espacios de estacionamiento en primavera del año entrante y en verano del año entrante nuestro equipo lo integrará integrar esta información al modelo. Nuestro, comparten nuestros siguientes pasos. Hoy acudo ante ustedes, no solo para presentarles el proyecto, sino también para dedicar tiempo, para hacer un breve inventario, para conocer si sus ayuntamientos han llevado a cabo recabación de datos de estacionamientos. No tiene que ser para toda la ciudad, pudiera ser solo para ciertas zonas en su ciudad. Estamos buscando que existe, pudiera ser de un estudio anterior de gestión de espacios de estacionamiento. Sé que algunos ayuntamientos tienen un inventario de espacios con estacionómetros, por ejemplo, el municipio de San Diego. Y de nuevo, vamos a tratar de utilizar crowdsourcing, es decir, recabar tantos datos posibles en materia de espacios de estacionamiento como existan para tener un levantamiento muy robusto, porque uno, será esencial para modelación, pero dos, también nos parece que sería útil para todas sus jurisdicciones, para la labor que ustedes realizan en materia de planificación. Conozco de algunos municipios que recientemente llevaron a cabo estudios de espacios de estacionamiento, San Diego, Carlsbad, Oceanside, La Mesa, National Cities, Chula Vista, Recientemente han llevado a cabo estudios de gestión de espacios de estacionamiento en los que han recabado datos o que frecuentemente recaban datos de sus parquímetros o estacionómetros en su zona centro. Así que no sé si hay algún recurso que ustedes me pudieran señalar o compartir respecto de algún estudio reciente sobre estacionamientos. Y cuando digo reciente, puede ser algo en los últimos 10 años así que cualquier estudio más reciente que 2010 con eso abro el foro para ver si alguno de ustedes tienen alguna fuente de datos que me pudieran compartir la quería seleccionarme que haya visto que Kathy tiene un Buen par de preguntas en el chat. Kathy, no sé si quiera hacerlas eh, verbalmente. Sí, con gusto. ¿Me escuchan? Sí, adelante. Tiene curiosidad. Bueno, dos preguntas. Si el inventario de espacios de estacionamiento sería solo para vehículos ligeros o si también incluiría estacionamiento o patios de maniobras para vehículos de uso medio o pesado, y también estará recabando información respecto de cuántos espacios de estacionamiento. Cuentan con estaciones de carga eléctrica. Definitivamente recabaremos información al respecto de estaciones de carga en estacionamientos para vehículos ligeros. No habíamos planeado un inventario de vehículos de uso pesado o de uso medio, pero podemos considerar agregarlo a nuestra recabación de datos. Y lamentablemente yo no tengo buenas fuentes de información sobre ello, pero me encantaría contar con esos datos. Tal vez valga la pena considerar acercarse al distrito portuario. No están en la llamada de hoy, pero tal vez cuenten con datos en la zona intermareal, en la zona portuaria, en cuanto a sus espacios de estacionamiento. Excelente. Me parece útil. Bien, y veo que tenía una segunda pregunta. Ah, oh, no, ya la vi. Ya, esa ya la respondimos. ¿Alguna otra pregunta, duda sobre el inventario o la encuesta? Hola, habla Rob del condado. Usted mencionó que esto lo integrarían a un modelo. ¿Para cuál modelo? ¿Al modelo regional? ¿A qué modelo se refiere cuando dice modelo? Sí, el modelo regional basado en actividades. Es demasiado tarde, por supuesto, para este ciclo de planeación, pero sería para la siguiente iteración del plan regional. Ok, gracias. Bien, pues eso era todo por mi parte en mi presentación. Los datos para comunicarse con la servidora aparecen en pantalla, por si tienen alguna pregunta de seguimiento. Aprecio enormemente su tiempo. Y para aquellos municipios que mencioné que sé que han hecho estudios recientes en materia de espacios de estacionamiento, muy probablemente me estaré acercando con ustedes en el próximo par de semanas. Y de nuevo, gracias por su tiempo. Gracias, Eva. Aprecio la información y el diálogo. Muy bien, pasamos entonces al punto número 7, que son próximas reuniones. Y parece que la próxima sesión de este grupo técnico de trabajo está programada para el jueves 18 de noviembre. ¿Alguno de nuestros o nuestras integrantes tiene algún tema en particular que quieren que se agregue a la orden del día? Veo que levantó su mano John. Gracias Dave. Me gustaría saber si podíamos platicar sobre el proyecto ley SB9 y lo que están haciendo los ayuntamientos para estos est estos estándares objetivos que tenemos que adoptar de aquí a fin de año. Creo que sería útil. Sí, también sería útil para nosotros en Poway, John. Y si eso sería útil para otras jurisdicciones, tal vez nos lo pueden indicar en el chat. Bien, ya veo al menos un comentario. Parece que Davia también sugiere que agreguemos el proyecto ley SB10. Es que podría incluirse en ese diálogo. ¿Les parece útil a otras jurisdicciones? Por lo pronto tenemos tres. Solo quiero que haya interés por parte de suficientes jurisdicciones sobre el tema. Gracias, Jennifer. ¿Algún otro tema que quieran que se integre? Alessen, tenemos ya algún tema incluido en esa orden del día. Bien, algo que quería platicar con este grupo en la sesión de noviembre es que uh, les íbamos a... a a tener un tema sobre los programas de inversiones a fondo perdido para hablar en mayor detalle sobre el proceso de solicitudes. Me imagino que eso lo podríamos cubrir, incluso si tenemos algún otro punto adicional. Tuareg. Me parece que podríamos tener más un tema en esa sesión y también me encantaría que el grupo nos comentara. Tenemos la sesión programada para el 18 de noviembre, ya que la fecha normal sería en el día, el día feriado de los veteranos de guerra. Lo podríamos, también, podríamos también celebrar la sesión el miércoles 10 de noviembre. Uh, para nosotros como personal, el 10 de noviembre sería mejor, pero queríamos saber la opinión de los y las integrantes de este grupo de trabajo. Si ¿Sí ¿Nos lo podrían indicar en el chat, Alison? Sí, ¿por qué no? Si una sesión neuronal normal a partir de la una a 15 de la tarde, el miércoles 10 de noviembre les parece, y enviar un correo electrónico a manera de seguimiento de cualquier forma para medir el interés en una u otra fecha. Bien, le daré seguimiento por correo electrónico, ya que nos acercamos al final de la reunión. Muy bien, y planeamos entonces agregar el tema del proyecto LSB 9 y SB 10. Se ha hablado también con otros y otras integrantes de este grupo técnico de trabajo sobre el tema y parece haber mayor interés. Muy bien, me parece. ¿Conocemos a alguna persona específica? que pudiera presentarnos sobre el proyecto ley SB9 y 10 o quieren nada más que la membresía de este comité platique sobre lo que están haciendo. Bueno, ¿sabe usted si... El Departamento de Vivienda y Desarrollo Comunitario de California, o HCD, ya lanzó alguna pauta al respecto. No sé si haya pausas, pero puedo hablar con el personal de nuestra oficina que está en comunicación con el Estado al respecto para ver si hay algo más que pudieran compartir con este grupo técnico de trabajo. Le damos seguimiento con usted. Sí, eso me parece que sería útil. Y simplemente que las jurisdicciones nos compartieran. Sus dudas y cómo van los borradores de sus reglamentos municipales sería útil. Bien, Joseph Smith, veo que tiene su mano levantada. Gracias, Dave. Estaba reflexionando sobre ello. Y esto es solo para San Diego, pero si alguien de la oficina de Tony Atkins pudiera participar para clarificar algunas de las intenciones de este proyecto de ley, saque todo tipo de dudas en cuanto a distintos supuestos. Así que eso me parecería fabuloso. Definitivamente nos ayudaría. Bien, lo investigamos. Bien, ya que nadie nos presenta ningún otro tema que agregar, llegamos al final de la sesión. Solicito una moción para levantar sesión. No necesitamos moción. Simplemente, como presidente, levanta la sesión, Dave. Ok, entonces, así de fácil. Se levanta sesión. Muchas gracias. Que tengan un excelente resto de su semana. Gracias y hasta luego.